La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje ganó el primer lugar de un concurso realizado por Hábitat para la Humanidad y Hábitat Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo del 31 de julio al 2 de agosto, en la que participaron varias empresas. Red Nica participó con su iniciativa de la elaboración de la madera plástica, donde participaron 147 empresas y organizaciones ahorita en Bogotá, Colombia. Pues nosotros aquí aplicamos, ¿verdad? Y fuimos seleccionados de estas 147, se seleccionaron 12 iniciativas, ¿verdad? Nosotros participamos con la iniciativa de la elaboración de la madera plástica y hoy en día, pues, ¿verdad? Acabamos ayer, venimos de Bogotá, Colombia, donde ganamos el primer lugar. Gana Nicaragua, gana el planeta, ganamos los recicladores de base, ¿verdad? En este sentido, nos hemos traído el primer premio, el primer lugar, ¿verdad? ¿Esto qué significa? ¿Verdad? Que vamos a estar también participando ahora en noviembre en México en la elaboración de un proyecto de gran magnitud, porque esto tiene que ver con movimientos, empresas, municipalidades, gobiernos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, donde está la ONU, está Hábitat. Sí, desde el momento que vos aplicás, desde el momento que salís seleccionado, desde en el momento que te ganás el primer lugar, es un proyecto novedoso, es un proyecto de impacto social, de impacto ambiental, de impacto económico, ¿verdad? Porque esto también va a venir, en primer lugar, a nuestro gremio reciclador, es la elaboración de las casas de madera plástica, ¿verdad? A nuestro gremio reciclador. Asimismo, Narváez destacó el rol fundamental que juega el reciclador en las diferentes actividades que se desarrollan en el país, como en el caso de las festividades que se están llevando a cabo en Managua. Normalmente, pues hay sobre exceso de residuos, pues. Ya, y recordemos, pues, ¿verdad? Que son residuos, digamos, no contaminantes, que son residuos sólidos, y en este caso el papel, el plástico, el papel, porque de hecho hay, ¿verdad? Papel, plástico, aluminio, en el caso, pues, de los diferentes envases, pero que también, ¿verdad? Nosotros consideramos de que cada nicaragüense, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con este tema de medio ambiente. Noticias 12, Darlene Téllez.